Hi, good evening. Hi, good Hi, evening. Galileo. How are you? Hi, Judith. Hi, Elsa. Fine, thank you. Excellent. Nice to see you. Nice to see you too, for sure. Very good. Hi, Sandra. Hi, Gonzalo, Rocío. Hi. 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 Very good. Thank you for joining class. Thank you for being another class with us. That's very, very nice. We appreciate that. Very good. Hi, teacher. Hi, how are you, Dinora? Fine, you? I'm okay, thank you. I'm happy actually. Thank you. All right, guys, we're gonna begin. I just need to check your names. I need to put your your complete names. So Elmer, I'm gonna rewrite your name here, Elmer Ubaldo. Right, very good. Excellent. All right, guys. So, as I said, welcome to another class. This is class number three. All right. And then yesterday we were talking about yes/no questions. All right. And answers, short answers. Okay. So, we're going to make a short review about what we were talking about yesterday. When we finish with the review, we are going to practice the alphabet. Okay. The alphabet and spelling, okay. El alfabeto no solo nos sirve, obviamente, para saberlo, sino que también para cuando uno pregunta ¿y cómo se escribe tal cosa? Right? So you need to know how to spell, okay. So that's very important. Una cosa es podernos el abecedario y otra cosa es cuando yo le pregunto, ajá, Galileo, how do you spell Galileo? Yo sé que Galileo puede. All right, very good. But de repente es como, ay, ya ponerlo así es como, ay, se me olvidan algunas letras, confundo algunos sonidos, all right? So it's like, tenemos que llevar las dos cosas, ¿no? Es como las tablas de multiplicar, ¿verdad? De repente se dice uno, dos por una, dos, dos por dos, cuatro. Pero de repente cuando se las preguntan en desorden, usted dice, oh, no, no me las puedo. All right? So, algo igual con el abecedario, all right? Pues nos podemos poner, o lo sabemos, A, B, C, D, pero ya cuando le digo, how do you spell? Dinora, how do you spell Alejandra? Entonces ya de repente nos confundimos, no todos y no todas, pero algunos nos pasan. All right? Very good, guys. So, again, vamos a esperar un ratito más para tomar la asistencia, la primera asistencia de la noche y luego ya quedarnos con o seguir con el review. Okay. Sandra, how are you today, Sandra? Everything okay? Sandra? Everything okay? Yes. Yes. Excellent, Sandrita. Very good. A ver, Sandra, what do you remember from yesterday's class? Okay, Rocío, no se preocupe. ¿Qué se acuerda, Sandrita, que hicimos en clase ayer? No me va a decir nada porque sí hicimos varias. Estuvimos viendo las oraciones negativas, las afirmativas, ¿verdad? También estuvimos practicando oraciones que llevaran la edad, descripción, lugares, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre, bueno, saludos, en general, prácticamente como relacionando todo lo que hemos visto, pero ya en conversación, Excelente, ¿verdad? Hablando de profesiones, etc. Okay, very good. Mire que ha puesto atención, Sandrita. Ya le voy a dar la sticker virtual. Oye. Good guys, yes, that's what, yay, that's what we were talking about yesterday, okay? We were talking about, sorry, we were talking about affirmative statements or affirmative sentences.
we were also talking about negative sentences. We talked a little bit about the occupations, recordándolas, okay? Cuando hacíamos la pregunta, is he the supervisor? Is he no sé qué, all right? Y terminábamos prácticamente con las preguntas, okay? Las yes, no questions. A ver, yo ayer le dije, Gonzalo, vamos a ver si Gonzalo se acuerda. Lo vamos a poner en el banquillo aquí, Gonzalo. Yo les dije ayer que en inglés hay dos tipos de preguntas, okay? ¿Se acuerda, Gonzalo, cómo se llaman las dos tipos de preguntas que tenemos en inglés? Me acuerdo de la primera, que era yes y no. Ajá. Entonces, yes, no question. De la otra pregunta, me acuerdo que la respuesta podía ser variable. Exacto. De acuerdo a lo que estaba preguntando. Muy bien, Gonzalo. ¿Y se acuerda cómo se llaman ese tipo de preguntas o se le ha ido el nombre? Se fue la piscucha. Ok, no se preocupe. Podemos decir information questions, ok, o le podemos decir WH questions. ¿Por qué WH? Eso lo vamos a ver en un par de días, porque usamos palabras como what, where, when, who, how, ¿verdad? Entonces podemos decir WH questions or we can say information questions, ok. ¿Por qué information? Okay. ¿Por qué nos dan más información? ¿Verdad? Así como decía Gonzalo. Very good. Y nos dan una amplia respuesta de repente, no solo yes or no. Very good. Judith. Thank you, Gonzalo. También le voy a dar su sticker virtual. All right? Very good. Judith. Cuando, when we make questions, yes, no questions, Judith, what is the structure, Judith? Do you remember what the structure is? Ah, la anoté. Very good. Uh-huh. El verbo to be. Ajá. El nombre o el pronombre. Yes. Ajá. La descripción o lo que. Okay. O lo, el complemento, digamos. Ajá. Excellent, Judith. ¿Y se le olvida algo o así queda? ¿Hay algo más que le ponemos al final o no? El signo. Excellent, yes, muy importante, very good. Acuérdense que en inglés solo hay un signo de cierre, ¿verdad? Cuando hacemos la pregunta. Excellent, ok. Detengamos aquí todo el hámster dando vueltas y corriendo. All right, voy a tomar la asistencia. La primera de la noche. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. ¿Ya le funciona el audio, Rocío? Sí, gracias. Excelente, Rocío. Very good, thank you. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Excellent, very good. Zulma Rosaura López García. No. José Eduardo Guzmán Álvarez, por ahí lo vi. Very good. José Eduardo, hi. Present. Thank you. Luis Alberto Ortega Hi. Linares. Hi. Luis Alberto Ortega Linares. ¿Todavía no? Ok. Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Elmer. Ok. Elmer Ubaldo Bergen. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Thank you. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Thank you. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Hi, Ana. Sandra Judith Monge Torres. Present. Thank you. Omar Alexander González Barrera. Present. Thank you, Omar. Very good. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Thank you. José Galileo Barrera Hernández. I am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Thank you, Carlita. Very good. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Okay, Samuel Antonio
Samuel Antonio Hernández Mancía. Okay. Ah, Guillermo Alfonso. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Entró por ahí. Okay. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Luis Manuel no ha entrado aún. Okay. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, very good, guys. Thank you for being in class. The rest of you guys, hopefully your other classmates will get in soon. All right, okay. So, así como decía yo, estructura para hacer las preguntas, yes, no questions, all right? You need the verb be, for example, are you? Teacher. Yes, Guillermo. Guillermo, I'm here. Yes, thank you, Guillermo. Yes, thank you, all right? So we have to use the verb be plus the subject plus the complement plus the question mark, okay? So for example, I say, Edwin, are you happy today? Edwin Balmore, are you happy today? Yes, I'm happy. Yes, I'm happy, or yes, I am. Very good. Beatriz, are you in your house right now? Yes, I am. Very good. All right. Yes. Okay. Galileo, are you in the office right now in the company? No, I'm not. Excellent. Very good. Nice. Carla, is your baby asleep? No. No, she no. isn't. Okay. No, she very isn't. Good. Okay. Very good. Carlos, Alfredo, are you in class right now? Yes, I am. Excellent, very good. Jose Eduardo, is, I don't know, is your pen blue? No le veo el color del lapicero, but I'm asking you. Is your pen blue, Eduardo? Yes, yes. Yes, it is, very good. Okay, nice, okay. Carlos Antonio, are you hungry? No angry, ¿verdad? Hungry, tiene hambre. Are you hungry? No, I'm not. Excellent. Very good. No, you're not hungry. Very good. Sandra, are you, no, yeah. Are you tired? Do you understand tired, Sandra? Cansada? Are you tired? Yes, I am. Yes, you are. Yes. I know. All right. Very good. Muy bien. Okay. Entonces, nos queda claro que cuando contestamos en respuesta corta, vamos a decir, en el caso que nos están preguntando a nosotros, vamos a decir, yes, I am, si fuese afirmativo, y si fuese negativo, vamos a decir, no, I am not. Ojo, no podemos decir nada más yes, y no podemos decir solamente no, porque caemos en lo pesado. Es así como que yo le digo, Galileo, are you in the office? No. Vaya, pues ya no le voy a preguntar, Galileo, ¿ok? Entonces usted me dice, no, I'm not. All right, or yes, I am. Okay, entonces suena un poco pesado, cortante la respuesta nada más yes o no. Si usted le va a agregar no, but I'm in my house, no hay problema. Pero si solo me va a dejar un no muy simple, entonces es no, that's not very nice, that's not very polite. Entonces no inventemos la rueda aquí, no vamos a decir las respuestas cortas ya están cortas. Ok, más corta de eso no lo podemos hacer. Entonces yo le voy a decir lo que ya preguntamos, ¿verdad? Are you hungry? Yes, I am. No, I'm not. No, I am not hungry. Podríamos también contestarlo. O no, I ate already. Y seguimos como tratando de dar más información. Pero solo si lo vamos a dejar con yes o no, es como not very nice. Ok, so we need to remember that. Ok, guys, yes. Excellent. Do you have any questions about the yes, no questions and short answers? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? ¿O están listos para mis preguntas? Teacher. Yes.
Yo entendía que el por decirle yes I am, sí, yo sabía, o quizás estoy ignorante. Yes I am es como yo soy, o yo estoy, es como afirmación de verbo, ¿verdad? Fíjese que no, así Carlita, no. Tendemos a hacer esa traducción, pero ajá, usted lo único que tiene que saber, digamos, es que cuando usted dice, por ejemplo, yo le digo, Carlita, are you happy? Y usted me dice, yes, I am. En esa pega tal cual la respuesta es sí, yo estoy. Pero nosotros en español yo le digo, ¿está feliz? Y usted me dice, sí. No me dice, sí, yo estoy. No me dice eso, ¿verdad? No en español. Ajá. Entonces, tradúzcalo como el simple sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, are you happy? Yes, I am. Que se oye más largo y que usted quiera traducir todas las palabras es una cosa, pero su respuesta está diciendo sí. ¿Ok? Cuando ya veamos la otra semana, el presente simple, y yo le digo, por ejemplo, do you drink coffee? Yes. Ya no hablamos del verbo to be, sino del verbo de acción, y ocupo mi auxiliar do, entonces su respuesta corta va a ser yes, I do. Y ahí nos vamos a ver en un problema porque usted me va a decir, ajá, teacher, ¿pero qué quiere decir do? Nada, como auxiliar nada, no tiene ninguna traducción. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí. ¿Le gusta el café? Sí. Simple. Yes, I do. ¿Es más largo? Sí. ¿Tiene traducción? No. Entonces, de la misma forma es el yes, I am. Se puede usar so, teacher. ¿Hola? ¿Perdón, Eduardo? Se puede usar en este caso, si le preguntase que si le gusta el café, so. Sí, claro, claro. Sí, de repente usted puede decir, yeah, so, a little bit. Sí, podríamos, ¿verdad? Mm-hmm, very good. Pero en el caso que sí solo nos vamos a pegar al sí y al no, el yes, I do quiere decir yes. Y el no, I don't, quiere decir no. Igual que el yes, I am, o no, I'm not. ¿Verdad? All right. Entonces, por ahí vamos, Carlita. No sé si contestamos ahí esa duda. Entonces, no lo traduzcamos tal cual, porque a veces nos vamos a ver entre la indecisión de, bueno, cómo se traduce realmente. Solo tradúzcalo como que es sí. All right. Very good. Okay. Very good. Thank you. Very good. Very good question, actually. Okay. Entonces, como no tienen preguntas, yo sí tengo para ustedes. A ver, let's see. No les voy a preguntar. Quiero que escriban una pregunta a cualquiera de sus compañeros. Obviamente, ahorita va a ser todo are you, no hay problema, ¿ok? Escríbame una pregunta, les doy exactamente, le voy a dar 2 minutos, debería darle una. Les voy a dar 2 minutos, ¿ok? Para que me escriban una pregunta y la empiezan en... Cuando termine el tiempo, yo le voy a decir, ok, Judith, escoja un compañero o compañera y hágale la pregunta. ¿Ok? Ahorita todas las preguntas van a ser de yes, no questions. Tratemos de no hacer preguntas raras. That's nice, ok? Very good. Empecemos ahorita. 2 minutos contando. All right, guys, finished? Ready or not, here we go. All right, very good, let's see. Rocío.
ask your question a cualquier compañero que usted o compañera que usted quiera, incluyéndome. All right? What is your question, Rocío? Entonces, la dinámica es la siguiente. Usted va a decir, por ejemplo, Carlos Antonio. Continúa con la pregunta, ¿ok? Por decir algo. Ok. Sería para Galileo. Ok. Ok. Galileo, are you grandpa? No, I'm not. All right, very good, nice. Ok, Galileo, next, your question to someone else. Thank you, Rocío. Ok. Elmer. Mm-hmm. Hi, Elmer. Are you at work? Yes, I am the work. Yeah, yes, I am. Very good. Thank you, Elmer. All right, Elmer, can you ask someone of your classmates, please? Any of your classmates? Anna. Anna, hello, Anna. Anna Beatriz, Hi. Do you like to have coffee with breakfast in the afternoon? Yes, I like. Very good, okay. Acuérdenme de regresar a la pregunta de Elmer. Muy bien estructurada, Elmer, solo que no estamos usando el verbo be, pero no se preocupe, la vamos a dejar ahí, it's okay. Beatriz, that's okay, Elmer, that's fine. Es mejor porque se adelantó al tema la otra semana. Very good. Beatriz, can you ask a question to someone else, Beita, please? Sandra. Okay. Sandra, are you in your bed? Repeat, please. Uh-huh. Sandra, are you in your bed? No entiendo la último, lo último. In your bed. That you're going to sleep in your bed. Bed? En su cama. Are you in your bed? I am not. Okay, no, I am not. Very good. Thank you. Very good. Sandra, ask someone else, please, Sandra. Jessica Cerritos. Oh my goodness, that's me. Ajá, Sandrita. Are you happy? Yes, I am. I'm very happy today. Very good. Yes, I am. Okay, very good. Hoy me toca hacer una a mí. Oh, no. A ver. Let me see. Dinora. Dinora, are you single? Yeah. Yes, I am. All right. Very good, Dinora. I'm going to ask someone else. Okay, Gonzalo. Mm-hmm. Gonzalo, are you tired? Mm-hmm. Hello, Gonzalo. Hola. Hi, Gonzalo. Are you tired? No, today is my day off. I'm not tired. Oh, very good, Gonzalo. Super, very nice answer. Excellent answer, Gonzalo. Very good. A ver, Gonzalo, can you ask your other classmate, any of your classmates? Hello. Hi, Gonzalo, ask a question to your classmate. Okay, right now, my question is for Jose Eduardo. Jose Eduardo, all right, very good, yes. Okay, are you like drinking Pepsi? Are you like drinking Pepsi? Okay. Yes, I am. Okay. Yes, I am.
Vamos, excelente. Vamos a regresar a la pregunta de Gonzalo y la pregunta de Elmer en un ratito. Dejémosla ahí. Very good. Excellent. Very good. José Eduardo, ask a question to some of your classmates, please. A Carlos Antonio. Carlos Antonio, ready. Ajá, Carlitos. Carlos, are you where are you working? Pues, yes. Sí, ajá. Are you at work? Uh-huh. Okay. Are you at... No, I am not. Okay, he's not. Very good. Carlos Antonio, ask a question to someone else, please. Guillermo Ortiz. Okay. Are you in the war? Mm-hmm. Yes, he is. please repeat. Guillermo. Are you in the war? Yes, I am. Guillermo va manejando, con cuidado, por favor. No me tuve que estar. Oh my goodness, okay. Cuidado, cuidado, thank you. All right, very good. A ver, creo que no va a poder hacer la pregunta, Guillermo. No queremos accidentes ahí, no se preocupe. No, estoy estacionado. Ah, está estacionado. Sí. Okay, very good. La pregunta a alguien entonces. Ask a question, Guillermo. Luis Muñoz. Okay. Luis, are you a doctor? No, I am not. Okay, excellent, very good. Okay, Luis Manuel, thank you, Guillermo. All right, Luis Manuel, ask a question to someone else, please. Maybe Edith, maybe Carla, maybe... Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, yes, please. Ajá. Carlos, are you a lawyer? No, I am not. Okay, very good. Excellent, very good. Okay, Carlos Alfredo, ask someone else, please. Maybe okay. Omar or Judith or Carla. Edwin, I think. Uh-huh. Omar. Okay, Omar. Mm-hmm. Omar, are you at the restroom? Yes, I am. Okay, very good. Okay, thank you. All right, Omar, can you ask a question to someone else, please? Maybe you did, Carla? Judith, are you married? Okay. No, I'm not. Okay, all right. Not yet. Very good question, very good answer. All right, Judith, ask someone else, please. Maybe Carla, or maybe Carla. Edwin, I think, uh-huh. Mm-hmm. Are you at home right now? Okay. Yes, I am. Perfect, very good. Okay, Carla, and the last question, I think, to Edwin. Edwin, are you last classroom tomorrow? Okay. Yes, I am. All right, okay, very good. Edwin no ha hecho pregunta, ¿verdad? No. Okay, Edwin, ask anybody. Quien quiera, porque creo que ya todos terminaron, pero that's okay. Ask another question to anybody. Okay. Dinora. Mm-hmm. Do you like pupusas? Yes. Yes, I like. All right, very good. Okay, right. Very good. Thank you. Okay. Entonces, vamos a regresar a tres preguntas. La de Gonzalo, la pregunta que hizo Gonzalo, la pregunta que hizo Elmer y la pregunta que acaba de hacer Edwin ahorita. No es que estén malas, de hecho están muy bien hechas, ¿ok? Solo que hablan de un verbo de acción, no del verbo be, ¿ok? Cuando yo digo verbo de acción es lo que les decía la vez pasada. Comer, reír, saltar, abrazar, dormir, pensar, escribir, leer. Todo lo que para nosotros termina en ar, er, ir. ¿Ok? Son verbos de acción. Entonces, cuando yo ocupo un verbo de acción, no voy a ocupar el verbo be. ¿Ok? Yo no puedo decir, do are you happy, por ejemplo, porque no estoy haciendo ni una ni otra. Entonces, yo no puedo combinar el do
con el verbo be. O el verbo be con el do. No puedo, no se llevan bien. ¿Okay? Entonces es, o el verbo be, que es con preguntas de estado, de condición, de descripción. ¿Ok? O el auxiliar do, que hablo de preguntas para una acción. Yo le digo, do you work? ¿Verdad? En ninguna parte de esa estructura está el verbo be. ¿Ok? Empiezo con el do, you work. Si se fijan, no está el verbo be en ningún momento. Yo le digo, are you single? ¿Ok? Are es el verbo be, you es el sujeto, single es un estado, es una condición. No es una acción. Entonces, yo no puedo mezclar ambos estructuras, ¿ok? O es el verbo be, o es un verbo de acción acompañado de su auxiliar do. Entonces, cuando él me hacía la pregunta, creo que se la hizo Beatriz, ¿do you like to drink coffee in the afternoon? Una cosa así, ¿verdad? Entonces, la pregunta está bien hecha. Ahora, la respuesta, igual a Beatriz le dio la respuesta correcta, le dijo, yes, I do, ¿ok? Porque él hizo la pregunta con do. Entonces, si su pregunta empieza con do, su respuesta va a ser con do, ¿ok? Y en este caso, si su pregunta es con el verbo be, su respuesta debe ser con el verbo be. Y no puede mezclar dos cosas, ¿ok? Entonces, sí tenemos que tener claro que el verbo be no nos funciona para verbos de acción. Y usted se está preguntando, ajá, teacher, pero mire, ¿y el presente continuo no que lleve el verbo be? Ah, sí. Lleva el verbo be, pero el verbo de acción termina con ing. Es la única forma que ellos dos se llevan bien. De lo contrario, no. No se llevan nada bien. ¿Ok? Entonces, usted no dice, are do you married? Eso no existe. ¿Ok? Entonces, are you married? Are you tired? Is he your sister? I mean, is he your brother? Is she your sister? All right? No hay acción, no pasa ninguna acción ahí. ¿Ok? Entonces sí tenemos que tener eso bien claro. All right? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta les queda claro el por qué no podemos mezclar el do con el verbo be? ¿O no nos queda tan claro y de repente decimos, ay, creo que me confundió un poquito la teacher ahora? A ver, yo no quiero que se vayan ahora sintiendo así como, ay, no entendí. Eso no se vale. Lee. En este caso de mi pregunta, ¿do you like pupusas? Si hubiera dicho, ¿do you like pupusas? Hubiera sido correcta la pregunta también. La pregunta está perfecta, ¿do you like pupusas? Pero en la respuesta de Dinora es, yes, I do. Uh-huh. ¿Ok? Porque es, ¿te gustan las pupusas? Gustar es un verbo de acción, ¿verdad? Entonces, ese, como es un verbo de acción, yo no le puedo decir, ¿are you like pupusas? Porque entonces le cambia todo el sentido a la oración, en este caso que puede darle otro sentido, y es como, no sé, es otra cosa. Es como que le esté preguntando, ¿usted parece una hamburguesa? Nada que ver de lo que le quiere preguntar a la compañera, ¿verdad? Entonces no. Tenemos que tener cuidado con eso. Su pregunta, Edwin, está súper bien hecha. Do you like pupusas? Pero no es el verbo be. ¿Verdad? Pero si solo hubiera sido you like pupusas, no, si hubiera estado correcta. No, tampoco. Ahí está un poquito aún más errónea todavía, ¿verdad? Porque ya okay. Me puso ningún auxiliar y el inglés es como bien gramatical, ¿verdad? En español nosotros decimos vea en lugar de verdad, all right, o decimos, no sé, ¿no te gustan las pupusas? Pues ya en la pregunta ya me hizo la respuesta, ya me dio la respuesta, entonces... El inglés sigue la gramática bien estructurada. Entonces, si usted hace la pregunta, es do you like pupusas. Si usted omite el do, si usted ya lo habla y lo maneja súper bien, de repente le digo, you like pupusas. Sí, pero gramaticalmente no está correcta. Necesita el okay. Do. Uh-huh. Very good. Okay. Gracias. Very good. Any other questions? Teacher. Yes, ajá. Carla, and then Rocío. Rocío, dale. Ok, Rocío. Gracias, Carlita. Sí, yo le quería hacer la pregunta y ya se me olvidó. Sí, en serio, se me olvidó, perdón. Si quiere, hágala, Carlita, otra vez me refresca. Gracias. Okay. A veces yo he escuchado que cuando alguien va a hacer como una opción de ir a algún lugar, dice, uh-huh. Where are you going? Decirle, de parque. Se oye el where are you. Es correcto. Where are you going? Where, que sí. Vaya el where primero. Sí.
Sí, porque... Where are you going? Where are you going? Ajá, pero entonces ya se vuelve presente continuo. Where are you going? ¿A dónde vas? ¿O a dónde irás? ¿O dónde estás yendo? Pero si es correcto, es correcto, ¿sí? O sea... Sí, solo que ya es otro tiempo verbal, no es presente simple usando el verbo to be. Sino ya es como compuesto, ¿verdad? Sí, ya es cuando el endo ando para nosotros. Ah, right. Okay. Uh-huh. Thank you. Very good. Thank you. Rocío, ¿se recordó? ¿Le dio refresh? No. No, Rocío, ¿qué pasó? Ok, tal vez se le acuerde en el transcurso de la clase, ¿ok? Okay. Any other questions? Okay. Very good. Thank you, Rocío. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Ya? Ok, very good. ¿Por qué la razón de la práctica? Porque de repente siempre salen estas confusiones, ¿verdad? De repente no es que estén malas las preguntas, es que no es en el tiempo que estamos tratando de ubicarla, ¿verdad? Vamos a hacer una práctica ahorita y donde sí lo voy a mandar a sus grupos y necesito que me tomen foto a esto ahorita, ¿all right? Y luego les prometo que vamos a tener práctica con el abecedario. All right. Take a picture of this. Son 10. La primera ya está. Ay, mire qué galán. La primera ya la tienen resuelta. All right. Take a picture. ¿Qué van a hacer con esto? Acá ellos solo le están dando parte de la información que usted necesita para estructurar una pregunta correcta. Por ejemplo, John... Pleca in the garden. Eso no me significa nada. La tengo que hacer pregunta. Entonces, como John es un he, entonces yo sé que voy a conjugarlo con is. Y como es pregunta, lo voy a poner antes el verbo to be de John. Entonces me va a quedar, is John in the garden? ¿Ok? Y usted va a decir, yes, he is or no, he's not. La respuesta no la va a hacer. Solo practíquela con su compañero o compañera de forma verbal. Pero la pregunta sí quiero que le escriba. ¿Ok? Entonces, is John in the garden? Usted me podría decir, teacher, y si pongo, is he in the garden, ¿está correcta? Claro que está correcta. Nombre o pronombre es igual. Lo que pasa es que ya cuando digo John, ya, ya sé exactamente a quién me refiero. Si digo he, puede ser Edwin, puede ser Galileo, puede ser José, puede ser Carlos, no sé quién es ese he. ¿All right? Entonces, tienen de la 2 a la 10 para hacer esas preguntas. Yo sé que unos trabajamos más rápido que otros. Y un poco de paciencia, yo los voy a sacar de los grupos y luego nos reunimos otra vez en esta sesión acá principal. ¿Ya tomaron la foto? ¿Yes? Sí. Excellent. All right, very good. Okay, guys. So, I'm gonna let you go right now to your groups and then I need you to work on that. Okay? Very good. Yeah. All right, guys, you may access to your breakout rooms right now.
Hi. You can sell it. Hello. ¿Cómo va? I'm learning Dinora and Carla how to add a virtual background. Oh, cool. All right, that's okay. Did you finish the question? What happened, yes. Carlita? Yes. You finished the questions? Yeah, we finished. All right. Yeah, we finished. And Dinora too? Excellent. Ajá. Yes. All right, vamos a regresar entonces. All right, solo déjeme ver un poco más y luego regresamos. Continúe con su background, all right? Okay. Thank you. Thank you. Hi girls, you finished? Yeah, right? Yes. Excellent. Okay, yes. So we're gonna finish and we're gonna go back to the main session and we're gonna check, okay? Okay. Thank you, girls. Okay, guys, so I think everybody finished, all right, and everybody's back. Let's see. Luis Manuel, question number two. What is the question? The question is, am I early? Excuse me. Are they hungry? Are they hungry? Yes. Are they hungry? Very good. Okay. Are they hungry? And maybe yes, they are, or maybe no, they aren't. Very nice. Thank you, Luis Manuel. Edwin Balmore, number three. Are we late? Are we late? Very good. All right. Judith, number four. Are you tired? Are you tired? Very good. Nice. Let me see here. Carlos Alfredo, number five. Is he French? Is he French? Very good. Beatriz, number six. Is she a teacher? Is she a teacher? Excellent. Very good. Nice. Rocio, number seven. Are Harry and Lucy from London? Excellent. Are Harry and Lucy from London? Very nice. Nice. Oman, can you do number eight? Am I early? Am I early? Very good. Nice. Excellent. Let's see. Galileo, number nine. Are you thirsty? Are you thirsty? Very good. Nice. Okay. Elmer, number 10. Is she on the bus? Is she on the bus? Very good, Elmer. Very good. Okay. Si se fijan, todas estas preguntas empiezan con el verbo be. Ninguno va con do ni con otra cosa. Es el verbo be y luego el sujeto y luego el complemento. Sí, han seguido del question mark, del signo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Solo hay un micrófono, me parece bien por ahí. All right, very good. Eso es importante. Cuando estén trabajando en la plataforma, asegúrese de poner el signo de interrogación en este caso, sino aunque la tenga buena, la plataforma se la va a poner mala, ¿ok? O si es punto final o letra mayúscula, igual. Recuerden eso cuando estén trabajando en la plataforma. Very good. Okay, guys, so no more questions. ¿Estamos bien con el yes, no questions? Yeah, no problem. That's very easy, okay? All right, guys. So now we're going to continue with the alphabet, okay? So before we do that, let me just check something here. I need to see. Give me a second here. Teacher. Yes. I have a question. What's your question? What is the reason why the plataforma take like a bad answer when one word
tiene mayúsculas y minúsculas, en este caso el verbo to be. Por ejemplo, ayer, anoche respondí a una y había are con mayúscula A y are con minúscula todo. Y yo no me fijé, solo puso are en minúscula y me la tomó mala, pero ¿por qué razón? No entiendo. No sé si lo estoy entendiendo bien. Acuérdense que si es, si vamos a iniciar una oración o en este caso una pregunta, tenemos que ponerla con mayúscula. Usted la puso todo en minúscula y se la tomó mala. Sí, es que estaba, tenía una respuesta, pero creo que no eran preguntas, sino frases, oraciones. Y estaba, la respuesta era are, el verbo to be are. Pero estaba are con A mayúscula y are con A minúscula, o todo minúsculo. Entonces yo no me fijé y puse are minúscula y me lo tomó mala. ¿Será porque siempre el verbo to be en am, are, am, I, am, is, tiene que, y are tiene que empezar con mayúscula? No necesariamente, si es respuesta, no debería. No, I am not, o no, yeah, o no, she is not, no tendría por qué. Déjeme revisarla. ¿Se recuerda el literal, Galileo? Yo creo que es la 2. La 2. Porque es una pregunta y empieza con A. Pero si es pregunta y empieza con eso, sí tendría que ser mayúscula. Sí, definitivamente. No me percaté de eso. Gracias. Yeah, very good. Yes, thank you, Galileo. Okay, guys. So, right now, vamos a ver el manual. Here. Let me just teacher. Yes. Lo que le quería preguntar, perdón que le interrumpa. No, dígame. Preguntas negativas no hay, eso es lo que le iba a decir, con lo que estaba hablando anteriormente, que sería bastante equivocado hacer una pregunta en forma negativa. O sea, no es como nosotros hablamos, es como usted dijo, ¿verdad que usted no quiere fresco? O usted, ¿verdad? Entonces, no, en inglés no hay preguntas negativas, es lo que le iba a decir. ¿Cómo no? Solo que la connotación es diferente. Ah. All right, yo le puedo decir, isn't she in class? Es como, sí, si usted lo traduce. Como lo está, ajá. All right, si existe, puede. All right, pero no es como una, por lo general, ya eso ya cuando usted lo maneja y de repente usted como que me dice, en lugar de decir, is she in class, usted me dice, isn't she in class? Entonces, sí se puede, Rocío, sí existen esas preguntas. Okay. All right, we will do those like later. Okay. Yeah. Y lo otro es que hasta el día de ahora no he podido ingresar a la plataforma, me da problemas. ¿Y qué le pide, Rocío? Me dice que está equivocada la contraseña. Realmente yo agregué los dos correos, el personal y el corporativo, y con ninguno de los dos me permite. ¿Y la contraseña la habrá cambiado? No. No. Okay. Espérame, voy a mandar su nombre de una vez ahorita. Dígame, sí, sí. Rocío, tal vez fíjese de que yo no ingresé absolutamente nada. A mí solo me cayó un correo donde me decía de que alguien de lugar me había metido los datos. Entonces, porque yo estaba buscando dónde había anotado para yo hacer todo lo de la plataforma, pero ahí decía de que alguien lo había hecho por mí, activado, perdón, sí. Entonces, y ahí de un solo me metí, que yo hasta me quedé, qué chivo, qué ¿verdad? Fácil, ajá. Quizás sí, revisen su correo, porque ahí sale de que ellos ya lo hicieron por uno. Entonces ya usted no tiene que meterse en nada, solo busque ese correo y ahí le aparece todo. Ok, gracias. De todas maneras, Rocío, gracias, Sandrita. De todas maneras, intente o más tarde o mañana y me dice, ¿verdad? Yo ya mandé su nombre a los compañeros que nos dan soporte. Cualquier cosa, o ellos se contactan con usted, o ya van a tener como el conocimiento. Pero si usted logra entrar, solo que hay un micrófono encendido por ahí, si logra entrar, ya sea hoy o mañana temprano, avíseme, Rocío, para así ya estar sabedoras que sí logró entrar, oye. Ok, teacher.
Thank you. Ok, very good. Yo quería agregar algo. Dígame, Carlos. De que cuando yo tuve problemas también con mi cuenta y cuando quise activar la cuenta yo ponía la contraseña del correo, pero la contraseña es del 1 al 5. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, es el genérico. Eso. O tal vez será eso. Sería de probar. Ok, very good, Carlos. Thank you. ¿Puedo opinar? Sí, sí. Así rapidito, yo también tuve el mismo inconveniente. Entonces resulta de que mi correo lo habían asociado con el correo de un compañero y entonces jamás pude entrar. Lo que hice fue que cuando la persona que nos avisó cuando iba a iniciar este curso, con ella me comuniqué y en 2 horas me resolvió el problema, me lo independizó y ahora entro sin problema. Pero ¿y en qué lado están los deberes, teacher? Yo eso sí no lo he encontrado. Yo he podido ingresar a la plataforma, pero no sé a dónde están los deberes, no sé. A ver, permítame. Ahorita, deme un segundito. Pero eso es, teacher, pero esa explicación está en el video de inicio, en el primero que dio la señora de inicio, las explicaciones, ahí pueden ver cómo ingresar, porque yo también tenía duda de dónde estaban las tareas y me fui a ver ese video y ahí explica cómo entra, dónde están las tareas. Igual lo de la contraseña a mí me pasó, pero yo lo que hice, como no pude entrar, mandé un correo y en el momento me respondieron que volviera a ingresar y ya pude ingresar y crear. ¿Y a dónde está este video, Carla? En la plataforma está, en la plataforma. Ahí lo puedes buscar. Ah, si no, okay. En los correos que mandan ellos, pero ahí está. Si no, después lo compartimos, hacemos un correo todos. En el grupo. Mande el link. Ya se lo busco y se lo mando. A ver, José, aquí, gracias. ¿Puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, sí. All right, entonces aquí el icono de como la película es el video. Ajá. Este, ajá, donde está el lapicito, es tarea 1. Luego va a encontrar otro de película, que somos nosotros con la película. Nuestro video y luego tarea 2. Video, okay. Ahora no hay video todavía porque no lo hemos subido, no hemos terminado la clase. Ya la tarea 3 y ya está. ¿Verdad? Entonces, después de que usted termine la clase, le da clic a la tarea 3 y le despliega esto que está aquí. ¿Ya? Ah, ok, teacher, hoy sí. Uh-huh. Entonces, ahí están las tareitas, ¿verdad? Igual, de todas maneras, no está de más que los compañeros compartan lo que estaban diciendo del video para que le quede ahí, José, y cualquier cosa, aquí estamos todos para ayudarnos, ¿ok? Teacher, una última pregunta. Dígame, Rocío. En este caso, como yo no he hecho las tareas anteriores, ¿sí? Siempre las podría hacer. Sí, sí, Rocío, siempre las puede hacer. Ok. Sí, siempre las puede hacer. Ok, gracias. De hecho, tiene que hacerla, Rocío. Sí, por eso le pregunto. Sí, ajá. Sí, no se preocupe. Porque tenía esa preocupación. Ajá. No, siempre las puede hacer. Ok. Very good. Gracias. Okay. Excellent. All right, guys, so let's continue here with the book. We are on page 15, all right? I will be able to provide and request the spelling of names, last names, and other information. Y acá está, all right? This is the alphabet, okay, that you guys have to know. Okay, so here. Se los voy a decir 2 veces. Yo sé que muchos ya se lo pueden. Solo les pido la paciencia, ¿verdad? Para a los compañeros que nos cuesta un poco más. All right, si los micrófonos están apagados de todos y todas, es súper mejor aún. All right, very good. So we have A, permítame que viene Buya por mi casa. All right, so we have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, O, Z. Cualquiera de las 2 pronunciaciones, it's okay. Vuelvo y repito. A, B, C, D, E, F, G,
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Z, cualquiera de las dos. Okay. A ver, por lo general, y esto es bien salvadoreño, all right, o no sé si es la, pero sí es salvadoreño. Tenemos dificultad en varias consonantes, okay. La primera que siempre nos cuesta es esta que está aquí, la pueden ver que la subrayé, B y V, muy diferente. El problema es que nosotros en español no hacemos la diferencia, pero en inglés tenemos que hacer la diferencia, ¿ok? A ver, voy a dejar de compartir un ratito y necesito que me miren, ¿all right? Yo sé que muchos ya pueden hacer la diferencia y perfecto. Y los que nos cuesta un poquito, pues con más atención. La primera es B. ¿Se fijan la posición de mis labios? B. B. ¿Se cierran? B. ¿Cierto? Quiero ver todos haciendo. No encienda su micrófono, solo haga el sonido ahí. B. Pues solo Edwin no puede porque tiene la mascarilla. No se la quite, así estamos bien. B. Quiero ver Carlos Antonio. B. Muy bien. ¿Canso a ver por ahí? Excelente, Beatriz. La veo. Muy bien, Beatriz. Rocío. B. Very good, Dinora. Very good, Carla. Desde un poquito arriba, Carlita, y la logro ver. Very good. Very good, nice, Guillermo. B, muy bien, Omar. Very good, Elmer. All right, very good, Gonzalo. B. Very good, okay, Judith. Very good, José Eduardo. Very good, Galileo. Perfect, very good. Carlos Alfredo, si puede encender su cámara para poderle ver. Y Luis Manuel, B. Very good. Luis Manuel, B. B. Excellent, very good. And Carlos Alfredo, si está por ahí, B. Ok, very good. Si se, entonces se fijaron y todos lo estamos haciendo súper bien, B, ¿verdad? Cierra los labios, los B. All right, esa es la primera. Esta que decimos la B chiquita, all right, es B. Muy diferente, B. Es sus dientes de adelante topan su labio inferior, V. V. Very different. V. V. All right, voy a pasar por todos, cada uno, solo a Edwin no, porque tiene la mascarilla. V. A ver, a Beatriz. Excellent. Very good, Rocío. Very good, Dinora. Very good, Dinora. Very good, Carla. Carlita. Excellent, very good, Sandra. Very good, Sandra, very nice, Gonzalo. Okay, very good, V, yes, Carlos Antonio. V, 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 very good, Galileo. Very good, excellent, very good, José Eduardo. Otra vez, José Eduardo. Ajá, no los una y luego los abre, no, es V de una vez, V. Excellent, very good, mejor, very good, Judith. V, very good, Omar. Ok, a ver, very good, Guillermo. V, V, very nice, Elmer se no está por ahí ahorita. Carlos Alfredo, V. Ok, very good. Ya llegó Elmer. A ver, Elmer, V. V, very good. Luis Manuel. V. V. V, very good. Ok, entonces tenemos B and V. Very different. Bien diferente el sonido. Ok, si usted, una vez usted tiene el sonido, retiene el sonido, si no me está viendo, y yo, por ejemplo, le dije, very good, usted lo oye y identifica que yo lo dije mal porque no dije very good. All right? So you need to know that. En español, lamentablemente, no lo hacemos y deberíamos o no todos lo hacemos. All right?
pero en inglés you have to, okay? Be the. Esas es las primeras dos que siempre tenemos problema. Be the. Entonces va a tener, si a usted, usted sabe cómo está, si usted considera que le cuesta un poquito, entonces usted va a tener el ejercicio. Tengo un espejito por ahí y véase. Be the, be the. Así como una hora hasta que le quede. No, mentira, no tanto, no. All right, pero sí hágalo, ¿ok? Ahora, en la otra, terminamos. Vamos a hacer la otra consonante y luego tomo la asistencia. M, N. Esas dos nos cuesta también. M, M. M, M, ok. Y la otra es N. La puntita de su lengua toca el paladar o el cielo de la boca que le llamamos N. Y enrolla hacia arriba. N. No la saque. N. All right, N, M, N, M, N, ¿ok? Tiene que tener ese sonido bien separado, all right, M, N, B, V, M, N, ¿ok? Yes, all right, very good. Y luego nos cuestan a veces las vocales. Acuérdese que son 5 vocales igual en inglés, all right, A, E, I, O, U. La O y la U nos cuesta, no las confundimos. Pero ¿dónde es A? E, I nos cuesta, porque la I para nosotros es I, pero en inglés es E. All right, so A, E, I, O. Okay, so we need to understand that. Podemos decir las vocales rápido, all right, pero cuando ya nos ponen a deletrear, de repente confundo la E con la I, la I con la E y hago un solo. Tutti frutti. All right, so we need to be careful with that. Voy a tomar la asistencia y luego seguimos con alfabeto acá. A ver, Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Thank you. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Zulma Rosaura López García. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present, present. Luis Alberto Ortega Linares. All right. Gonzalo Valle Valle. Here. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Thank you. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Sandra Judith Monge Torres. Thank you, Ana. Ahí estamos, ya estamos. Sandra Judith Monge Torres. Present. Thank you. Omar Alexander present. González Barrera. Thank you. Present. Omar. Thank you. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. I'm here. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present, teacher. Thank you. César Hamilton Rodríguez Castillo. He's not in. All right. Okay, guys, very good. So let's continue here with the alphabet. Okay, I want to show you this. This is a presentation I have for you here. All right, so we have the alphabet, okay? Lo vamos a hacer, lo vamos a mover por acá. Oops, the alphabet, let's see. Okay, aquí vamos a estar primero. All right, so here is the alphabet. Esto les puede ayudar a los que nos cuesta un poquito más y es más o menos cómo lo podríamos pronunciar, all right? A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, O. Acuérdese que no es O, como nosotros decimos O. P, Q, R, no es R, es R, S, T, U, U, ¿verdad? V, W, X, Y, Z, o Z. All right, necesito voluntarios. 5, ¿quién me dice el abecedario? 5 voluntarios. All right. May I? Oh, my goodness. Solo, ya voy. Se los voy a quitar. No me vayan a hacer trampa. Solo díganmelo a ver. ¿Quién dijo ay primero?
No, sin ver, no. No. ¿Qué pasó, Beatriz? I am in trouble. Yo entro, vaya, pues, se lo voy a poner, vaya, pues, solo, ¿por qué? A ver, pero esta no, esta le voy a poner. No, no, esta esa no. No. Esta no. Too much. A ver, ajá, Beatriz. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Perfect, Beatriz, very good, okay? ¿Alguien más me dijo yo? Yo. Okay, José Eduardo y luego alguien por ahí. Ya, ya vamos, no se preocupen, todos van a participar. Ajá. A, B, C, D, E, F, G, H. H? H. I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, A, U, C. Y, Z. Y, Z. Very good. Okay? What? Okay. Very good. Thank you, Jose. Very good. Alguien me dijo yo también. Un compañero fue. Galileo. Galileo. All right, Galileo. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. Very good, Galileo. A ver, otra señorita. Ajá. Dinora. Excellent, Dinora. Very good. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good. Nice. Okay. ¿Otro más o otra más? No, nadie. Qué barbaridad. Sandrita, yo veo que usted quiere participar, Sandrita. A decir iba yo. Excelente, Sandra. Very good. Ajá, le leí la mente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, H, ajá, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good. W, Z, Z. Como que cuando las abejitas, las sandritas, Z, Z, Z. All right, very good. Nice, sí. Okay. Otro compañero. Z. Ajá. Z, okay. Very good. Elmer. Yes, Elmer. Carlos. Okay, Elmer and then Carlos Antonio. Okay, Elmer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. M. K, K. L, M. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, E, W, X, Y, and Z. Perfect, very good. Carlos y Carlos Antonio, después Rocío, all right? Carlos Antonio. Did you freeze? A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, X, Y, Z. Very good. Nice. Okay. Rocío. And Z. Excellent. Yes, Z. Very good. Rocío. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good. Casi que la cantó. Very nice. Excellent. Right? Very, very good. Okay. Súper bien. Ahora, necesito un voluntario que me lo diga sin verlo. Así que me y se les va a poner las manitos aquí porque lo puede tener en su pantalla y yo no me estoy dando cuenta y me estoy haciendo trampa. Ajá. Nadie, qué barbaridad. Yo.
Excelente. Ok, Rocío, pero no, pero sin ver, que se no puede. Va para el techo, Rocío. Ok. A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, O, P. Se comió la T. ¿La qué? La T. Ah, sí. Va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Cuidado con la V. V. V, ¿verdad? Very good. Okay. Excellent, Rocío. Very good. Ya ve, ya ve, ya ve. Ajá. ¿Otro compañero o compañera? Hoy. Okay. Yo, yo, yo. Judith. Very good. Judith y después Eduardo. Ajá, Judith. Vaya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, S, Y, C. A ver, Judy, regáleme la B chiquita. B, creo que dije B. Very good. Okay, uno más. A ver, José Eduardo dijo, ¿verdad? Okay, José Eduardo. Sin verlo, José okay. Eduardo. Sin ver aquí. Okay, very good. A, B, C, D, E, F, I, A, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. R? Ya la otra no me acuerdo. R, R, S, T. R, N, R, S, T, U. S, T, U. B, W, B, W, uh-huh. Y la otra. X, Y, X, Z. Word. Y, Z. No, la, esas dos no, no las puedo pronunciar. Esas me y, cuestan, teacher. Y, Z. Y. Y, uh-huh, Z. 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 No, Z. Como que es una Z, como que es un zumbido. Z. Sí. Ajá, tiene que practicar la esa. All right, very good. Okay, entonces, una cosa, como yo decía al principio de la clase, una cosa es podernos el abecedario súper bien, okay, y otra cosa es cuando yo le digo, ajá, Beatriz, how do you spell Pineda? Ajá, Beatriz, yo lo escucho. How do you spell Pineda, Beatriz? P-I-N-E-D-A. Excellent, very good. All right, that's how you spell Pineda. Very good, let's see. Galileo, how do you spell Jessica? Y-E-S-S-I-C-A. Excellent, very good, nice. Edwin, ¿Edwin puede participar? Yo sé que está en su trabajo. Yes. Excellent, okay. Edwin, how do you spell computer? C-O-M-P-U-R... T-T-T-E? D. T. 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 Ajá. E. R. 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 Excellent. R. Very good. Okay. Nice. Omar, how do you spell? I don't know. Una fácil o difícil, Omar. Let's see. How do you spell house? H. O. U. S. I. E. E. All right. Very good. E. Very good, Omar. Nice. House. Okay. Very good. Entonces, vamos a hacer varias prácticas aquí. Así es que necesito, permítanselo, déjeme revisar una cosa aquí. Okay. Ok, sí, vamos a hacer esto primero. Creo que hay una televisión encendida por ahí, chicos, no sé. A ver, solo déjeme cerrar acá. Ok, very good. So, voy a compartir esto acá por la práctica que vamos a hacer. Vamos a hacer esta aquí. Vamos a hablar, how do you spell your name? No solo nos vamos a quedar con los nombres, puede ser how do you spell... Como estamos ahorita, how do you spell house, how do you spell Pineda, how do you spell computer,
how do you spell, puede ser your name, como usted quiera. La pregunta es how do you spell para poder escuchar el deletreo de cómo se escribe cualquier palabra, nombre o lo que usted necesite saber cómo se escribe. How do you spell? Luego les voy a presentar estas acá, estas, whoops, acá. Si usted, cuando ya vayamos a la práctica, ahorita me va a decir, pero esto no lo vamos a dar todavía, ya casi. Cuando vayamos a la práctica y su compañero le esté deletreando y usted se perdió, usted le va a decir, excuse me, Gonzalo, can you repeat again? Y Gonzalo le va a volver a repetir. No le va a decir, what? What? No, ese what es bien pesado, ¿verdad? Le va a decir, excuse me, para que se oiga bien. Excuse me, can you repeat again? All right. O puede decir, Gonzalo, sorry, I don't understand. ¿Ok? O le puede decir, Gonzalo, can you say it again, please? Cualquiera de estas. Cuando yo entre a los grupos y usted esté deletreando y no le entienda a su compañero y usted dice, what? Le voy a poner una tarjeta roja. ¿Ok? No. Excuse me, can you repeat again? All right. O sorry, I don't understand. Or can you say it again, please? Right, ese what no vale, ¿ok? A ver, voy a mover, ¿puedo mover? ¿Ya? Ok. A ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir acá. Vamos a hacer ahorita, vamos a hacer dos prácticas. Una conmigo, bueno, las dos conmigo ahorita y luego vamos a ir a los grupos. Una práctica es, yo les voy a deletrear 5 palabras, ¿ok? Entonces, en su cuaderno, o en su papel donde está escribiendo, ponga 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a deletrear, ay, no sé, pelota. Claro, la voy a deletrear en inglés, ¿verdad? Y la palabra va a ser en inglés. Pero la dinámica es la siguiente, los micrófonos todos apagados, ¿ok? Y usted va a esperar que yo diga todas las palabras, 5 palabras, porque si me empiezan a interrumpir, palabra por palabra, nos dan las 10 de la noche y nos pasamos de luna. All right, entonces la dinámica va a ser, por ejemplo, le voy a decir, P, E, no, esta es práctica, esta no escriba nada todavía. Yo le voy a decir, P, E, O, P, L, E, y usted va a ir escribiendo. Luego le voy a decir, number 2, y le voy a deletrear otra palabra. Luego le voy a decir, number 3, otra palabra. Number 4, otra palabra. Y número 5, otra palabra. Luego voy a volver a dictarles la número 1. ¿Ok? Y usted tiene que ir revisando a ver si va. Y la 2, y la 3, y la 4, y la 5. Luego de eso, les voy a decir, ok, do you have questions? Y por ejemplo, Beatriz me va a decir, teacher, excuse me, can you repeat number 2? ¿Ok? Entonces ahí voy a poder repetir la número 2. O Galileo me dice, teacher, can you repeat number 5, please? ¿Ok? Si no necesitan que le repita nada, pues entonces le voy a decir, ajá, Carlita, tell me word number 1. Y Carlita ya no me lo va a deletrear, sino que me va a decir, number 1 is people. O le voy a decir, Carlos Antonio, number 2. Y Carlos Antonio me va a decir, number 2 is car. ¿Ok? Y me va a ir diciendo la palabra que usted escribió. Esa va a ser la primera práctica. La segunda práctica, les voy a poner un audio, ¿ok? Ya no voy a ser yo, ¿ok? Es una amiga, ¿ok? Entonces, lo va a escuchar igual. Lo vamos a oír todo. Cuando terminemos, voy a volver a repetir el audio, ¿ok? Y usted va a ir copiando letra por letra. Y luego vamos a comparar. Y luego, vamos a hacer otra práctica donde usted va a pensar 5 palabras, las va a escribir y lo voy a mandar a sus grupos. Y ahí, por ejemplo, yo voy a estar trabajando con Luis Manuel. Y ahí le voy a decir, ok, Luis Manuel, word number 1. Igual, Luis Manuel va a esperar que yo le diga la palabra entera. ¿Ok? O Jessica, repeat again, please. Y yo le vuelvo a repetir. ¿Ok? Entonces, eso para que sepan cómo vamos a estar la última media hora. ¿Entendimos? ¿Yes? Dígame que sí. Excellent, very good. Ok, entonces, del 1 al 5, ya lo tienen en su cuadernito, ¿verdad? Espérenme que yo no he pensado las palabras de tanto que hablo. Ahorita las escribo. Si no, se me van a olvidar a mí. No a ustedes. Hold on. ¿Y mi lapicero? ¿Las quieren difíciles o fáciles? Fáciles. Incluso. ¿Cuál? Medium. All right. Very good.
A ver, vamos a empezar con una fácil, luego así lo vamos a llevar. A ver. No vayan a ir diciendo la palabra si usted ya la logró copiar, si no, hace trampa. A ver. Ok, ready, ya las tengo, 5 palabras, ok, ready, cada palabra la voy a repetir 2 veces, ok, 2 veces, ok, number 1, quiten los micrófonos, los celulares ahí, José Eduardo, concéntrese José Eduardo, después chatea, no mentira, all right, number 1, W, I, N, D, O, W. Number 1, W, I, N, D, O, W. Number 2, O, V, E, M, B, E, R. Ok, otra vez la número 2, Sandrita, no se quede. N, O, V, E, M, B, E, R. Number 3, P, E, N, C, I, L. Number 3 otra vez. P, E, N, C, I, L. Number 4. E, L, E, B, H, A, N, T. ¿Qué pasó, José Eduardo? Number 4. E, L, E, P, H, A, N, T. Number 5, U, N, I, V, E, R, S, I, T. Why? ¿Qué pasó, Judith? Number 5. Otra vez la dicto, la número 5, Judith. U, N, I, V, E, R, S, I, T, Y. ¿Ok? Ahora, vuelvo a la número 1. La voy a deletrear una vez porque ya la deletreé 2 veces en la primera ronda. Number 1. W, revise ahí, W, I, N, D, O, W. Very good, esa no les costó, creo yo, la mayoría tiene esa, very good. All right, number 2, N, O, V, E, M, B, E, R. Number 3, P, E, N, C, I, L. Number 4. E, L, E, P, H, A, N, T. Number 5. U, N, I, V, E, R, S, I, T, Y. ¿Ok? Si tiene preguntas, do you have any questions? Me va a decir, teacher, excuse me, can you repeat? Y dígame el número. ¿Ok? No le voy a decir la palabra, se la voy a volver a deletrear. A ver, ajá. Teacher. Yes, Guillermo. Can you repeat second? Ok, yes. Please.
Yes, of course, okay. Guillermo. N O V E M B E R. Okay. Another question? No more questions? Teacher, excuse me. Yes, Gonzalo. Can you repeat the last one, please? Yes, of course. U N I V E R S I T Y. Okay, Jose Eduardo, you're very welcome, Gonzalo. Jose, do you have a question? Teacher. Teacher, okay, give me a second, Galileo. Jose wanted to ask something. Yes, Jose. Number teacher, three. Please repeat, please. Four. Number four. Number four. Okay. Please. Please. Okay, E L E P H A N T. Okay, Galileo, a question? Excuse me, can you repeat number one, please? All right, very good, Galileo. It's W, you're cheating. You have it, Galileo. W I N D O W. Yeah, very good. Thank you. You're welcome. Okay. Teacher, excuse me. Yes, Rocio. Can you repeat number five? Yes. U N I V E R S I T Y. Okay, very good. Okay, number one. Carlos Antonio, tell me the word. Hoy no me lo deletré. Dígame la palabra, Carlos Antonio, for number one. What is the word? Window. Window. Yes, very good. Window. Very good, Carlos. Window. Carla Marisol, number two. November. November, very good. Yay, yeah, November. Very good, Carlita. Edwin Valmore, number three. Pencil. Pencil, very good. Pencil, very nice. Pencil. Okay. Carlos Alfredo, number four. The word number four is elephant. Elephant, very good, Carlos Alfredo, very nice, okay. And Guillermo, what is word number five, Guillermo? No, Guillermo is not there, all right. Hola. Okay, Guillermo, word number five. It's a university. Excellent, Guillermo, university. Very good, university. Me costó más la segunda, teacher, no sabía cuál era. Oh, really, Guillermo, okay, very good. Hoy va la otra pregunta, okay? De cinco palabras, ¿quién tiene cinco de cinco? O sea, sacaron diez. Excellent, very good, okay? Yo no cuatro. Okay, cuatro de cinco. Cuatro buenas, excelente, very good. Tres de cinco. Okay, dos de cinco. Okay, that's okay, very good. Dos de cinco. Uno de cinco. Okay, no, pues puede ser. Ninguna de cinco y no habría problema. Super, all right. Very good, José Eduardo, pero tiene una, okay? Aplaudámonos todos ahí. Very good, yay, very good, guys. Excellent, very nice. Yeah, super, very good. Okay. Ahora va a ser algo un poquito más difícil. Le voy a poner un audio. No es complicado. Usted solo concéntrese. Apaguen los micrófonos. Voy a compartir audio. ¿Ok? Vamos a hacer igual. Son cinco. Le voy a dar una clave. Son nombres, no son palabras. Son nombres. ¿Ok? Igual vaya escribiendo la letra que va escuchando. ¿Ok? A ver, vamos a ver si podemos hacer esta práctica. Apaguen sus micrófonos, porfa. A ver, solo déjeme encontrar esto aquí.
Ok, vamos a ver si podemos compartir. Crucen los dedos que funcione. Me avisen si escuchan. C-H-E-R-R. Ok. Ella va rápido. Ok. Lo voy a volver a poner, obviamente. Too fast. I know. Cada una la voy a poner dos veces. Ok. Esta es la primera. Number one. C-H-E-R-R-Y. C-H-E. R, R, Y. Pues quizás no son nombres, compañeros, son cosas. All right, pensé que eran los de los nombres, no importa. La idea es que lo practiquen. ¿Otra vez? ¿Se los pongo otra vez? Curry, curry is a, it's a name, I mean. Yeah, I think so, eh? C, H, E, R, R, Y. Ok, vamos con la segunda. C, R, A, Y, O, N, S. Ya, son objetos. C, R, A, Y, O, N, S. C, R, A, Y, O, N. Okay, vamos con la tercera. E, L, E. P H A N T E L E P H A N T. I don't understand. Okay, again, I will play it again. E L E P H A N T. Okay. El vibrato se alarga la la letra y se confunde. But okay. I don't understand because it's not so clear. All right, okay. Well, we're trying our best, this, okay? This voice is terrific. Yeah, I know. Number four. Yes, that's terrific. O X E S F O X E S F O X E S. Okay, and the last one. Hay más, pero vamos a hacer cinco nada más. G I R A F F E. G I R A F F E. G I R A F F E. Okay. ¿Les pongo la número uno otra vez? Yes. Please. Okay. C H E R R Y. Número uno otra vez. C H E R R Y. Okay. C H E R R Y. Okay, number two. C. C R A Y O N S. C R A Y O N S. C R A Y O N. Number three. E L E P H A N T. E L E P H A N T. Okay, number four. F O X E S. F O X E S. Number five. G I R A F F E. G I R A
F, F. All right, guys, I'm gonna stop sharing now. Okay, number one, what was number one? Cherry. Cherry. Cherry, very good. Cherry. All right, cereza, cherry. C-H-E-R-R-Y. Very good. Number two. Crayons. Crayons, very good. Crayons. C-R-A-Y-O-N-S. All right, crayons. Crayons. All right, crayons. Very good. Number three, me copiaron. Uh-huh. What was number three? Elephant. Elephant. Right, very good. Nice. Number four? Foxes. Foxes. Yes, foxes. Very good. And number five? Giraffe. Very good. Giraffe. All right, giraffe. A ver, cinco de cinco? Giraffe. Excellent, Sandrita, Galileo, and Carlos Alfredo, and Gonzalo. Super. Cuatro de cinco. Okay, very good, Beatriz, Edwin, excellent. Tres de cinco. Con orgullo, a ver, tres de cinco, super, very good, sí. Yeah. Excellent, Luis Manuel. Dos de cinco. Una de cinco. All right, okay, very good, okay. Fue un poco más difícil, ¿cierto? Yeah, it was a little bit more difficult, yes. Okay, very good. Yes, it is. Yeah. Of course, very good. Pero igual, súper bien. Reto superado, ¿ya ven? Very good. Ok, entonces, quiero que piensen ahorita en cinco palabras. Puede ser animales, cosas, nombres, lo que usted quiera. All right? Five. Escríbalas. Ok? Los voy a mandar al grupo. Entonces, cuando lleguen a su grupo, si usted se yo estoy trabajando con Sandrita, Sandra me va a dictar una por una. Usted ahí deciden si yo... Cada vez que termina una, voy a decirle, ah, Sandra, number one es tal cosa. Y luego number two. O al final le digo, ok, Sandra, number one es, number two, number three, number four. Usted decide cómo trabaja. Termino yo de haber escuchado el deletreo de Sandra y vamos el turno de ella, ¿verdad? De copiar y yo deletreo, ¿ok? Acordémonos de decirle, excuse me, Sandra, can you repeat again, please? Or sorry, I don't understand, no quiero oír what. Okay, no, that's not nice. Okay, listos, listas, yeah? We ready? Ver hacer grupos porque habemos diferentes compañeros ahorita, quiero ver. Okay, yeah. Si están y quedan en grupos, quiero ver. Ok, si quedan en grupo de tres, igual, toman turno ahí. All right, guys, let's go. Omar no se puede unir ahorita. Hola, Elmer, Omar. Elmer.
Elmer, lo voy a enviar a un grupo ahorita, Elmer, oye. Porfa, él va a disculpar. No, 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 tranquilo, tranquilo, no se preocupe. Ahorita, Elmer.
Okay. E Elmer, A G E R. Yes, the first word. The second is C I N T. Repeat. C I N T. Or C I T. C I T. C I T. Tit. What's mean tit, Elmer? the first letter, del abecedario, first letter. T R N T. Okay. No understand. Cat. No, but T A T. No. C I N T A B I A B A B C A T A N T. No. Okay, number three. The word is cat. It's only the word is cat. That. Cat. C A T. C A T. Okay. Let me know number three, please. The teddy. E O N G. Excuse me, Elmer. Can you repeat again, please? D O G. Okay, I got it. Please let me know number four. Number four is S H O E S. I got it. Okay. The number. ¿Cómo le fue, Judith? ¿Ya? Bien. Excelente, very good. All right, good. Okay, guys, so we're going to wait. Yo sé que tal vez no todos terminamos, pero obviamente por tiempo, igual mañana vamos a seguir con otra práctica del alfabeto, okay? It's very, very important. So you practice your listening and your speaking, okay? Very good. Voy a empezar a tomar asistencia en lo que los compañeros ingresan. Todavía están practicando, creo yo. No vienen. No quieren entrar todavía. This exercise is really interesting. Yeah, it is. It's interesting. I like it. Yeah. Okay, very good. Okay, guys, yo sé que tal vez no todos los grupos terminamos, no se preocupe, mañana vamos a seguir en otra práctica del alfabeto, okay? Voy a tomar última asistencia para podernos retirar. Rocío Adelina Cornejo de Contreras. I'm here. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Zulma Rosaura López García. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here, teacher. Luis Alberto Ortega Linares. Gonzalo Valle Valle. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. I'm here. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Good night. Thank you. Sandra Judith Monge. Present. Omar Alexander González Barrera. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. José Galileo Barrera Hernández. I'm here, ma'am. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Guillermo Alfonso Ortiz Aguilar. Present. Thank you. Samuel Antonio Hernández Mancía. Luis Manuel Muñoz Acevedo. Hi. And César Hamilton Rodríguez Castillo. All right, guys, los dejo ir a descansar. Pueden hacer la tarea número 3. Recuerde que hoy tenemos la sesión
privada, digámoslo así, ¿verdad? Los 10 minutos, si usted está asignado y puede entrar, haga uso de esos 10 minutos y si no le toca ahora, no se preocupe, los veo después, ¿all right? Nos vemos. Buenas noches y sueñen con el abecedario. Teacher, ¿cómo se hace para ingresar o cómo se hace para saber que uno está asignado? Creo que mandaron ahora un... a ver, mandaron una planificación ahora, Eduardo. Ahora le tocaría a, ya le digo, a Rocío, a Carlos, a José y a Luis Alberto. All right. Okay. De Carlos, perdón. Ah, perdón. Carlos Alfredo Portillo. Okay. Teacher, ¿y eso dónde lo mandan? En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp ahora lo mandaron. Ya tarde. Sí. All right, los dejo porque me tengo que pasar a la otra sesión. All right, guys. Bye. Good night, teacher. Bye. Teacher, bye. Bye. Good night, everybody.